Buen día, ¿cómo les va? Compartiendo nuestro espacio agropecuario, 10 minutos a todo campo aquí por la pantalla de Tele 8. Para hoy tendremos noticias, información general, precios, cotizaciones, la agenda de los eventos más importantes, entrevistas y el pronóstico agroclimático para los próximos días. Comenzamos de esta manera. El sector azucarero argentino manifestó su rechazo a la posibilidad de que el azúcar se incluya en la lista de bienes de libre comercio del Mercosur luego de la reunión de Mauricio Macri con el presidente de Brasil, Michel Temer. Piden tener en cuenta las diferencias macroeconómicas de los dos países. Operadores privados del mercado de Chicago indicaron que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, estima que la cosecha de soja argentina estará entre 52 millones y 57 millones de toneladas. De concretarse esta cifra, la producción de la oleaginosa aumentaría 670 mil toneladas respecto de la estimación realizada por el USDA en el mes de enero. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja, 4.330 pesos. Maíz, 2.400 pesos. Trigo, 2.698 pesos. Y girasol, 4.670 pesos. No se registraron operaciones con sorgo. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillo de 431 a 460 kilogramos, 28 pesos con 76 centavos. Novillito de 351 a 390 kilogramos, 30 pesos con 79 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 28 pesos con 57 centavos. Y vacas buenas, 20 pesos con 87 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros 30 pesos con 27 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 13 de febrero a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 60 centavos para la compra y 16 pesos para la venta. La doctora Marta Cuniberti, especialista en trigo del INTA Marco Juárez, estuvo presente esta semana en representación al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la Bolsa de Cereales de Córdoba, junto a un equipo de periodistas especializados en el tema agropecuario, para presentar los resultados de la última campaña de trigo año 2016. Realmente quedamos sorprendidos por los datos de esta presente cosecha de trigo en nuestra provincia de Córdoba. Presentamos a la doctora Marta Cuniberti en la Bolsa de Cereales. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Una experiencia excelente, el resultado más que satisfactorio, porque tenemos una producción récord en la provincia este año, récord en 50 años, con más de 4 millones de toneladas de trigo. Pasó a ser segunda provincia productora de trigo después de Buenos Aires. Y a pesar de los altos rindes que hizo que cayera, tenemos un promedio provincial de 35 quintales, una producción de un 52% más que la campaña anterior. La proteína no fue muy alta, estamos en un promedio de 10,4, un 0,3% arriba de la campaña anterior, pero con buena, muy buena cantidad de gluten. Por eso digo que en cierto modo es un poco injusto lo que está ocurriendo, porque al productor se le descuenta mucho por baja proteína, pero tenemos una proteína que produce mucho más glútenes que otras campañas. De acuerdo al nivel de proteína va aumentando esa relación, pero para lo que es promedio de la provincia de Córdoba, para 10,4 en otras campañas está alrededor de 23 de gluten y este año estamos en 25,3, bastante más que otros años. Y eso es porque tuvimos excelentes condiciones ambientales en llenado de granos.
eso hizo que tengamos granos muy grandes, estamos en 36 gramos de peso de 1000 semillas, peso de 1000 granos, cuando normalmente estamos alrededor del 32, 33, pesos hectolíticos también muy altos, que no es normal para la región central del país, que solemos tener estrés calórico temprano en llenado de granos, y eso hace de que por ahí los granos no se llenen como deberían llenarse. Y esa cantidad de gluten que es favorable incide también en forma mucho mejor en la expresión de lo que es calidad industrial. Fuerza panadera, que es el principal parámetro que define la calidad industrial de un trigo o el doble del alveograma, y eso tiene después un reflejo directo en lo que es la panificación, el volumen de pan, el aspecto interior de miga, en general las condiciones de la panificación, que han sido de buenas a muy buenas en el conjunto general de la provincia, con variaciones entre departamentos. La genética es fundamental. Por suerte, a pesar de que veníamos en caída en producción y en área sembrada, la genética, los criaderos, ya sea oficiales como el INTA, que es privado, nunca descuidaron la genética, tratando de incrementar la productividad de las nuevas variedades al punto tal que en la región de Marcos Juárez, Riville, en la zona de Montes de Oca, tuvimos algunos lotes de 100 quintales, ¿no? Prácticamente el rendimiento potencial de una variedad, nunca observado en la región central del país. Y eso se debe no solo al aporte del ambiente, que tuvimos buena disponibilidad de agua y condiciones en general ambientales favorables, sino también fundamentalmente a la genética, porque tenemos genética que responde a esa disponibilidad del ambiente, ya sea de lluvias y de fertilización, que es muy importante, lo que siempre recomiendo a los productores, fertilizar con nitrógeno. Nitrógeno es proteínas, otro fertilizante no forma proteínas. Por lo tanto, todo lo que sea fertilización nitrogenada, si es posible fraccionada a la siembra y macollaje, que macollaje es el momento que mejora rendimiento y proteína a la vez, eso es fundamental para tener después alto rinde y que no caiga tanto la proteína, ¿no? Nos vamos a una breve pausa, ya continuamos con más información aquí en el microdiario de Campo Directo. Seguimos disfrutando de este verano en la provincia de Córdoba, mes de febrero, aquí en la pantalla de Tele 8, segundo bloque de nuestro microagropecuario de Campo Directo. Presentamos la agenda, los eventos más importantes para los próximos días. El jueves 16 de febrero se desarrollará en la Bolsa de Cereales de Córdoba una jornada sobre seguros agrícolas para el campo, con disertaciones a cargo de especialistas de las principales compañías aseguradoras vinculadas al sector agropecuario. El miércoles 22 del Corriente se desarrollará una jornada campo organizada por el laboratorio Demeter. En el lote demostrativo de Justiniano Pose, las actividades darán comienzo a partir de las 8 de la mañana. Entre otros temas, se abordarán como propiedades físico-químicas y compatibilidad de herbicidas, limpieza de tanque y control y puesta a cero del lote. Minutos finales de nuestro microagropecuario aquí en la primera semana del mes de febrero de este año 2017. Les recordamos que mañana nuestro programa habitual de Campo Directo, una hora con toda la información del sector agropecuario, tendrá los siguientes temas. Técnicos de la Bolsa de Cereales de Córdoba analizan el contexto general de la actual campaña, precios, cultivos y clima. Plagas y malezas, Daniel Igarzábal y las recomendaciones para plagas, malezas y enfermedades de cultivos. El trigo brilló en la provincia, presentación de excelentes resultados de una campaña récord que quedará marcada en la historia de Córdoba.
Evaluación de campos inundados en la provincia, evolución de las inundaciones y su impacto en la producción agrícola. Un incremento en la superficie afectada por inundaciones que superan las 100.000 hectáreas. Participamos del picado de maíz en Pascanas, al sudeste de la provincia de Córdoba. Los productores preparan sus forrajes conservados para este invierno. Y estos son los temas que mañana abordaremos en nuestro habitual programa de Campo Directo de los días sábados. Y les recordamos, a partir de esta semana, todos los días Campo Directo, el micro desde las 7:50, bien temprano, aquí por la pantalla de Tele 8. Nos encontramos mañana a las 11 y el lunes a partir de las 7:50, aquí por la pantalla de Tele 8. Buen fin de semana.